Por eso me permito hacer una propuesta que si fuera candidato a algo, seguramente no lo haría porque probablemente perdería votos, pero tal vez si fuera candidato con 70% de margen, me tomaría la libertad. Creo que ese 70% es un capital político para tomar riesgos. Y el riesgo es cobrar un peso de impuesto por cada litro de gasolina. ¿Qué es eso? Son 50 millones de pesos diarios en las arcas del gobierno. ¿Qué es eso? Es una línea de metro cada 6 meses. Son 10 líneas de metrobús al año y una línea de metro como la línea 12 cada 6 meses. Representan el 25% de los capitalinos, me refiero a los jóvenes. Representa la fuerza, la productividad, la innovación de la ciudad. Sin su energía, sus ideas, sus pasiones y su creatividad, esta ciudad está destinada a estancarse. Los jóvenes de hoy demandan oportunidades de estudio y de empleo. Hay que entender que los 10 trabajos con mayor demanda en el mundo en 2010 no existían en 2004. Estamos preparando a estudiantes que usarán tecnologías que aún no existen, para resolver problemas que hoy no lo son. La Ciudad de México tiene hoy un proyecto posible, un proyecto que refuerza nuestra identidad y que genera orgullo. Vivamos en la ciudad que nos imaginamos. Hay que tener mucho más imaginación, donde el objetivo sea que tú, que tu familia y que yo podamos ser mucho más felices. Solo una pequeña contribución para TED. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Agradezco la presencia del doctor Mancera a este primer TEDx Centro Histórico. Nos entusiasma muchísimo su participación y que participe en este ejercicio de dar voces a pues, las propuestas destacadas de ciudadanos mexicanos. Queremos aprovechar este espacio para entregarle al doctor Mancera los primeros resultados de una consulta cívica que estamos haciendo a través de la página accionesdf.mx. Muchas gracias a Acciones DF. Aquí estamos recibiendo el documento y tal cual como lo has dicho, vamos a estar muy atentos y asumimos el compromiso de observar estas propuestas. Entiendo que aquí hay varias en varios temas y habrá que ver toda la votación de todas las propuestas. Con mucho gusto. Muchísimas gracias además por la invitación, por este muy interesante foro y por estas propuestas que nos llevamos para seguir trabajando juntos. Muchísimas gracias. Gracias a todos los expertos también. Muchas gracias.